y mi línea de investigación se centra en analizar la ética de las instituciones que nos gobiernan, ¿no? Entonces, he realizado otros proyectos analizando la banca, analizando la policía, la escuela, y en este caso me quería centrar en la cárcel. Para llevar a cabo el proyecto utilicé una metodología que le llamo aplicación legal desplazada, que es coger una ley y aplicarla a la inversa. Esto es, por ejemplo, en el caso de la cárcel he trabajado con los FIES, porque es un régimen de vida que vulnera muchos puntos de la Constitución española, del Código Penal y del Reglamento Penitenciario, y mi intención ha sido como aplicar este régimen, que de alguna manera es tortura blanca, o sea, tortura psicológica, a los responsables de que este régimen esté vigente actualmente en España, ¿no? Que según mi punto de vista son el responsable político que lo legalizó y los medios de comunicación oficiales por no difundir la información a los ciudadanos, ¿no? Entonces lo que hice fue escribir a muchos presos FIES del Estado español pidiéndoles un poema, una carta o un dibujo a modo de hoja de reclamación, donde contaran su situación para sacarlo fuera de los muros y hacerlo visible a la población, ¿no? Entonces ellos me empezaron a llegar pues muchas cartas, poemas, y lo que hice fue dos acciones. La primera fue enviar un paquete, que era un sobre negro, con una invitación personalizada a todos los periodistas responsables de la sección de justicia y de política nacional de los medios oficiales, invitándoles a una rueda de prensa donde les daríamos más información, y también les puse material, testimonios de los propios presos que hablaban de la tortura psicológica y también física a la que se ven sistemáticamente sometidos, ¿no? Entonces, a todos estos envíos yo tengo constancia de cuáles son los medios que recibieron el paquete y que no cubrieron la noticia finalmente, ¿no? De alguna manera, para dejar claro que este es un tema que no les interesa pues difundirlo, ¿no? Entonces, bueno, la rueda de prensa la hice junto a Amadeu Casellas y a Jorge del Cura, y bueno, pues eso, les pasamos más información y toda la documentación. Y la otra parte del proyecto, la otra parte de la aplicación legal desplazada, ha sido pues cada día enviar uno de estos poemas o dibujos al responsable político que legalizó el FIES, que es el ministro de Justicia, Francisco Campaño. Y bueno, pues entonces me pasaron la dirección del ministro, de su casa de descanso, que también me parece interesante porque, bueno, cuando él ya desconecta de todo, de alguna manera es de ahí donde le llega este material. El régimen FIES tiene varias fases, ¿no? El régimen FIES está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el régimen FIES, como ha dicho ella, se llama fichero interior de seguimiento especial a los presos, y se les aplica a los presos que ellos consideran conflictivos. ¿Qué es un preso conflictivo? Un preso conflictivo es una persona que simplemente reivindica sus derechos, ¿no? Hay gente que está de acuerdo o no con las leyes, pero se aplican. Entonces el preso lo que dice, bueno, igual que hay unas leyes que me han condenado por el motivo que sea, ¿no? Por el tipo de delito que ellos consideren que se ha cometido, esas mismas leyes dan unos derechos, ¿no? Como ha hablado Nuri de la Constitución, Código Penal, Legislación Criminal y Legislación Penitenciaria. Dentro de la prisión se sacan de la manga, eso empezó a principios de los 90, y fue Alberto Belloc el que empezó todo este tema, que era en ese tiempo el que se dedicaba al Director General de Prisiones, y se saca el régimen FIES, que se empieza a aplicar, depende de la fase, ¿no? En principio, por ejemplo, en mi caso concreto, cuando me aplicaron el régimen más cerrado que hay, que es estar 22 horas en una celda solo, y 2 horas de patio solo, o sea, no comunicas, no ves a nadie, a ningún otro preso. A mí, en el caso mío, llegaron a un extremo muy, muy, muy radical, que tenía el correo intervenido, las cartas de salida, cartas de entrada, no podía comunicar con gente del exterior, tenía las llamadas de teléfono restringidas, y bueno, dentro de la celda pues podía tener lo básico, que era lo mínimo, no lo básico, no, sino lo mínimo, unas zapatillas de ducha, unas bambas, un par de pantalones, un par de camisetas y poca cosa más, ¿no? Libros también me dejaban tener 3 o 4, no podía tener televisión, no podía tener ningún medio de información.
los periódicos que corren dentro de las cárceles no te llegan, en fin. Para salir de la celda eres cacheado, para entrar a la celda eres cacheado, pasado por detector de metales. Todo se basa en la humillación y la tortura psicológica. Entonces, si tú sigues las normas de los carceleros, que es hacerles la pelota, si buana o no buana, ser un zombi, te pasan a lo mejor de fase 5 a fase 4 y así vas subiendo, ¿no? Hasta llegar el momento en que te quitan el régimen FIES. Si eres una persona que sigues con tus principios y sigues con tu forma de pensar, pues evidentemente ese régimen se puede alargar hasta el infinito, ¿no? Yo he estado temporadas que he estado pues, 2 años, 1 año, en fin, en total del tiempo que he estado en prisión, en este tipo de régimen habré estado, pues, no sé, 8, 9, 10 años, ¿no? En aislamiento. Hay presos que cuando están en esa situación, debido a las torturas que hay, porque no solamente la privación de ver a tu gente, de tus amigos, de tener correo, una correspondencia fluida, sino también hay torturas como puede ser si dentro de la celda eres una persona que te quejas y que tal, pues llegar al punto en que hay unas celdas especiales dentro del mismo aislamiento, en donde eres atado. En mi caso nunca me llegaron a atar porque tenían miedo de la repercusión que podía haber en el exterior, pero sí muchos compañeros míos que eran más anónimos, pues los ataban con cuerda, bueno, con unas correas que hay, incluso les pinchaban nolotil, en fin, calmantes para tranquilizarlos, diciendo que eran un peligro, ¿no? Un peligro, poco peligro puede tener un preso cuando no tiene nada y está aislado y te entran 7 u 8 carceleros. Pero ellos alegan que eres una persona peligrosa y te tienen esas condiciones, hasta el punto de que han tenido presos pues 7, 8 y 10 días atados en esas camas, haciendo pues eso, sus necesidades, mirándose, cagándose encima, en fin. Esas torturas, ¿cómo se pueden demostrar? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque en primer lugar no dejan marcas físicas. En segundo lugar, tenemos que pensar que en España hay más de 80.000 presos y de esos 80.000, pues probablemente un 10% tendrán abogados de pago, ¿no? Los demás están sin abogados porque no tienen recursos económicos pues para poderse pagar un abogado. Entonces están indefensos, ¿no? En el caso hipotético de que te hubieras abogado y ese abogado llegara a saber que estás en esa situación, viniera, te desatan, te llevan allí y tú no puedes probar nunca que estás atado porque no tienes ningún tipo de marca. Ya se encargan ellos de no dejártela, ¿no? Entonces ese es el tipo de régimen FIES. En principio decían ellos que el régimen FIES más que nada era para personas que del entorno pues, vasco, de presos de ETA, presas de los GRAPO, presos de este tipo de una ideología que ellos llaman terrorismo, ¿no? En realidad eso se aplica a cualquier persona, a cualquier tipo de preso que para ellos sea un preso conflictivo, lo aplican el régimen FIES, dependiendo de su comportamiento, lo aplican un grado u otro. En Cataluña no reconocen el régimen FIES, pero si cualquier persona que entienda un poco de ley escoge el reglamento penitenciario, y está el artículo 93 y el artículo 94. El artículo 93 y el artículo 94 permiten ese tipo de abusos por parte de la institución. Eso se hizo público hace como 3 semanas en Madrid. Y bueno, de la rueda de prensa, por ejemplo, muchos de los medios que confirmaron, El País, ABC, bueno, un montón, no asistieron. Dio la casualidad que aquel mismo día coincidió con el juicio de Camps, que lo declararon no culpable. Entonces, bueno, se podía entender que aquel día a lo mejor no hubiesen venido, pero nuestra noticia no era una noticia temporal, era temporal, la podían haber sacado al cabo de 2 días, 7, aún la podían sacar y no la han sacado, ¿no? El único periódico que lo sacó fue El Qué, que estuvo bien porque lo reparten en el metro, entonces a mí personalmente me llegaron muchos correos de gente que no conocía, que había visto la noticia en el periódico y bueno, pues comentándome sobre el tema, y también lo ha sacado muchos medios de contrainformación, bueno, Caos en la Red, Libre Red, un montón, que el vídeo que hay en Libre Red no se lleva como 10 días colgado y tiene 8.000 visitas ya, que eso, bueno, de alguna manera dices, no veo la repercusión, pero bueno, al menos la difusión se está difundiendo, ¿no? Está llegando más gente, y a ver si así se conciencia un poco la sociedad y se repiensa un poco en qué España estamos viviendo, ¿no? Con la última que hice, 54 huelgas de hambre, las otras 52, porque las dos últimas sí que fueron para mí personalmente, las otras 52 eran por temas reivindicativos, ¿no? Porque
en la cárcel, pues una manera de las que hay de luchar, ¿no? Yo no soy partidario de los motines, porque creo que los motines es darle la razón a ellos. O sea, todo lo que sea un tema violento, a ellos les da la razón y pueden reprimirte más. Entonces las luchas tienen que ser o huelgas colectivas, o huelgas de brazos caídos, que se han hecho bastantes, en los años que he estado se han organizado muchas, paralizar cárceles. Y en los últimos tiempos pues hacían ya a nivel prácticamente personal, ¿no? Porque cualquier persona que se acerque a esta lucha, es automáticamente pues la trasladan. Claro, a mí me venían presos y me decían, oye, yo también quiero participar en esta lucha y tal, ¿no? Yo le decía, piénsatelo bien, porque si tienes familia, tienes mujer, tienes hijos, lo estás viendo cada semana, en el momento que te metas en un tipo de lucha de estas características, las consecuencias serán traslados, aislamientos, y por lo tanto no vas a ver a tu familia, porque si tenemos en cuenta que las familias tienen pocos recursos para desplazarse a la prisión, si eres de Burgos y te llevan a Cádiz, evidentemente para 20 minutos tu familia pocas veces vendrá a verte, ¿no? Entonces se desvincula. Entonces hacía las huelgas de hambre normalmente de 30 a 40 días, que son huelgas de hambre que una persona medio bien las puede tolerar, en reivindicación pues presos con enfermedades incurables, presos que estaban en situación extrema, y una manera de sacar a la luz pública estos temas era a través de las huelgas de hambre. Las dos últimas sí que las hice exclusivamente para mí, una fue de, no sé, me parece que fueron 80 y pico de días, o 70 y pico, y la última de 100, porque yo sabía que hacía años que estaba cumplido y la institución penitenciaria pues no me lo reconocía, ¿no? Entonces lo tenía muy difícil para demostrarlo, puesto que cuando te van haciendo traslados, y en mi caso eran continuos, de prisión, llegas a una cárcel y tienes que pedir al régimen que miren tu expediente penitenciario y penal. Ellos te dicen que bueno, que ya te lo mirarán cuando te toque, porque hay 2.000 personas en esa cárcel, o 1.500, y que cuando te toque, la verdad, aunque lleves mucho tiempo, te dicen, bueno, acabas de llegar ahora aquí, cuando te toque. Y cuando te llega el momento de la revisión, de que te miden tu expediente penitenciario, pues te vuelven a hacer otro traslado, con lo que vuelves a empezar, ¿no? Y así pues fueron los últimos 9 o 10 años. Hasta que ya, bueno, viendo que no tenía ninguna posibilidad de salir, que esto se me estaba alargando y que ellos no querían reconocer una cosa que era palpable, hice un habeas corpus. Lo primero que hice fue un habeas corpus. Entonces una jueza me dijo que sí, que podía tener razón, pero que no era competencia suya. Que eso era competencia pues del juzgado de vigilancia o de otros jueces, que ya no podía hacer nada. Entonces viendo que ni con habeas corpus podía conseguirlo, una cosa que tenía muy clara, decidí pues jugarme a una huelga larguísima con las consecuencias que eso pudiera traer. El resultado fue que a los 100 días me dijeron que dejara la huelga, que se me hacía la revisión del expediente penitenciario, me trasladaron a la cárcel de Gerona, allí se me hizo, allí no tuve algún problema que otro antes de la revisión, porque una criminóloga intentó hacerme esa revisión y tuvo, me vino y me dijo, no te puedo tocar tu expediente porque el director no quiere, ha dicho que tu expediente no lo toque nadie, y aún así me dijo, te lo miraré a ratos, me lo miró y me dijo, sí que tienes razón, ponte duro porque tienes la razón. Empecé a hacer algún escrito ya con datos y el resultado fue que el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona reconoció que llevaba 8 años de más en prisión. Pero dentro de todo lo malo que lo puedo haber pasado, he tenido mucha suerte porque siempre he tenido un gran apoyo del exterior, ¿no? Desde grupos anarquistas, CNT, CGT, en fin, muchos sindicatos han estado apoyándome. Entonces tenía esa suerte, pensaba que no me dejarían morir, pero sí que, claro, cuando entras en coma, como en mi caso que entré 2 o 3 veces en coma, y ya me dijeron los médicos que la vista la perdería, que las piernas no la recuperaría, pues piensas que quizás sí, no que pierdas la vida, pero que tampoco iba a perder mucho, ¿no? Porque para vivir encerrado entre rejas, pues casi es preferible jugártela y morirte, ¿no? Nada, en nada. La única cosa es que yo pienso que en España tienen un problema los políticos muy grave, ¿no? Que es un problema del cinismo y de la hipocresía. Entonces, bueno, de alguna manera, por ejemplo, no, dicen que no en España hasta ahora, ¿no? Ahora Ruiz Gallardón parece que quiere hacer una reforma e incluirlo en el Código Penal. No hay cadenas perpetuas, pero sí que existen, ¿no? En España está la cadena perpetua porque si cualquier persona que tenga un poco de noción de leyes, está el Código Penal, ¿no? Que cuando tienes varios delitos se te aplica la triple de la mayor, el artículo 70. Y no se aplica, ¿no? Ellos te dice el juez, basándose en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice que no hay conexidad en el tipo de delito y por lo tanto no se te puede hacer la triple. Y lo que hace es sumártelo. Si a eso le añades que en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 3-4 años, se han sacado de la manga, igual que se sacaron el régimen FIES, la doctrina Parot, ¿qué quiere decir? ¿No? Pues que una persona
que tenga varias condenas y total le sumen pues 200 años de condena, según la doctrina Parot, que tampoco es ninguna ley escrita, sino es una de la manga que se han sacado, le corresponden los beneficios a partir de la cuarta parte de la condena, artículo 154 del reglamento penitenciario. Entonces, la cuarta parte de una condena de 200 años a los 50, y es una cadena perpetua. Pero claro, eso si hablas con los políticos no te lo van a reconocer. Y es curioso, ¿no? Porque encima España, cuando va a la ONU, va a sitios así, de alguna manera chulea, está orgulloso de decir que tiene en España una constitución que es muy progresista, un código penal y una ley muy progresista y una legislación penitenciaria que es muy progresista. Eso es una farsa, porque las leyes no se cumplen. Las leyes las hacen cumplir, pues como siempre ha pasado, ¿no? A los obreros, a la gente pobre, a la gente que, pues, que no tiene recursos. Y estamos viendo el día a día, ¿no? Que la gente rica, pues esas leyes no las cumple. Empecé a vincularme con gente de la CNT, en aquella época, evidentemente, en el año 73-74, que es cuando yo empecé a trabajar en una fábrica, estaba ilegalizada. Y entonces se hacían fascines, se hacían tipo de bocetos y cosas así para repartirlo en las puertas de las fábricas para pedir mejoras laborales y tal, ¿no? Eso se financiaba con dinero de la misma gente trabajando, ¿no? Y entonces yo no estaba de acuerdo en esos temas y un grupo, decidimos un grupo de gente de allí, de Vic, que bueno, que una de las maneras de financiarnos era ir a los bancos, ¿no? Que en definitiva son los que nos quitaban el dinero a nosotros. Y así iniciamos los bancos, ¿no? Los atracos, expropiaciones, que lo llamen como quieran, ¿no? Hay gente que dice, no, es que no era una expropiación, era un atraco. Bueno, pues me da igual, pues era un atraco. O sea, sin ningún remordimiento, ¿no? Y sin arrepentirme de nada de lo que hice, ¿no? Era una manera de financiarnos, nos financiábamos nosotros, financiábamos las revistas que hacíamos y una parte también la repartíamos a gente pues, de la comarca de Osona en concreto, que estaba necesitada y no tenía ayuda, se la repartíamos. De ahí pues que me bautizaran como Robin Hood, ¿no? Años después. Yo soy, como he dicho antes, de un pueblo de Vic, es un pueblecito, de 60.000 habitantes más o menos, y allí pues la gente me ha apoyado mucho, no siempre, ¿no? Y ahí he tenido mucha suerte porque al salir de la prisión después de tantos años y no chocar con la barrera social que se encuentra la mayoría de los presos cuando salen, que es el desprecio o cuando menos la ignorancia, ¿no? Yo no he tenido ese problema, sino todo lo contrario. Yo voy por Vic, voy a los sitios y soy bien recibido, habrá gente que me critique, evidentemente, pero en general la gente me ha aceptado muy bien y me ha apoyado y no he tenido ningún tipo de problema. Sí que es cierto que la mayoría de las personas no han tenido esa suerte y cuando salen chocan con un gravísimo problema. Uno es la falta de recursos para mantenerse, ¿no? Oigo a veces cosas, ¿no?, que me hacen reír por no llorar, ¿no? Que hay un subsidio de paro, ¿no?, cuando se escarcela una persona. Sí que es cierto, se da una ayuda de 400 y algo de euros. Pero tú imagínate una persona que está 3, 4, 5, 10 años en prisión y no tiene familia, como son la mayoría de la gente que hay hoy día en las cárceles, ¿no? Más ahora que hay mucha inmigración. Y cuando salen, tienen que ir a la INEM, apuntarse al paro y posiblemente tarden 3 meses en empezar a cobrar la primera ayuda, ¿no? Entonces la pregunta que se tiene que hacer la sociedad, esos 3 meses, ¿cómo vive esa persona? ¿Qué hace? ¿Dónde duerme? ¿Qué come? ¿De qué vive? ¿Con qué viste? Entonces, la reincidencia, el gran problema que dicen ellos es que siempre hay un índice muy alto de reincidencia. Si esa ayuda, cuando una persona sale de prisión, se la diera en el momento, evidentemente que esa reincidencia bajaría muchísimo. Pero yo creo que es una rueda o el pez que se muerde la cola, ¿no? Les interesa que haya delincuencia. Delincuencia significa más policía, significa más cámaras en las calles, más seguridad, que no controlan la delincuencia, sino que controlan a toda la sociedad. Y eso es un control directo contra las personas. De ahí que les vaya bien. Y a los políticos no les importa. Y repito, la cárcel se ha vuelto una industria carcelaria, cada día hay más cárceles. Y como es un negocio que va al alza, ¿no?, porque los empresarios llevan el trabajo ahí, tienen una mano de obra barata, una explotación laboral increíble dentro de las cárceles, los sueldos son irrisorios, no hay seguridad social, no hay finiquitos, no hay nada. Es una cosa que va bien. Y como la gente hasta ahora del exterior, la sociedad, era un tema que no les interesaba, pues ellos han ido haciendo hasta el punto de que en España, pues como he dicho antes, hay más de 80.000 presos. Que el único delito que han cometido la mayoría de ellos es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes. No sé si es un delito.